Hello. Good evening. Good evening, welcome everybody, Ana Cristina, Graciela. Buenas noches. Buenas noches. Good evening. Buenas noches, teacher. Buenas noches. Good evening, good evening. We are online. Dining room, kitchen, baby's room, baby care, bathroom, personal care, product, household, outside the home, apartment, building. Good evening, everybody. Good evening. Welcome to the class. I'm happy to see you again. I don't know what happened with the other. This is around town, so around town, city. Describing people and things, stress state.
One, two, three. Let me see something. Quantities. Bluffing. Okay. Good evening, everybody. Welcome again to this class. The class. Good evening, teacher. Good evening. Today is our session number two. I'm happy to see you here. They were more yesterday. I don't know what happened with the others. Habían más ayer. No sé qué pasó con nosotros. Ya está ahí en el grupo. Ya estamos en línea. Esperemos que se vayan incorporando de acuerdo a, pues, al desarrollo de la clase, ¿verdad? Bueno, solo estamos viendo. Empezamos, como siempre, se recuerdan, que... Hi, teacher, estoy... Ok, no tengo la cámara. Ah, ok, Carla, cámara. Perfecto. I got it. Ok. Bueno, ayer dije que vamos a... I got it. Okay, I got it, Carl. Ayer dije que hoy vamos a empezar también a decir sus ocupaciones, okay. Vamos a empezar con un repaso de lo de ayer. Decíamos que nos presentábamos, decíamos que yo no usábamos el negativo del verbo to be. Ah, quizás han de estar viendo la cadena nacional los otros. Es cierto. Estaban viendo al señor presidente, quizás. El honorable señor Armando Ortez. Pero bueno, los que no están viendo la cadena nacional, welcome here to the class. Espero también, pues, hoy podamos cumplir sus expectativas y podamos aprender un poco de lo que tenemos para el día de hoy. Oh, my God. Bien. Empecemos recordando que tenemos, veíamos el presente, el verbo to be en presente, ¿verdad? Era lo que estábamos haciendo el día de ayer. Estábamos viendo el verbo to be en presente. Veíamos... ¿cómo crees que lo tomo? Pero decirle, yo la verdad, voy a ir a una entrevista, ¿no? Pero ahí la verdad depende de... Estamos, decía que estamos viendo el verbo to be in present, ¿ok? Pero para empezar entonces hoy, vamos a, hoy dígame su nombre y su ocupación. Eso vamos a empezar a hacer. Le dije ayer que buscara por ahí en algún momento de su trabajo su ocupación. Y allí podemos empezar. Veamos entonces, aquí hay algo también fantástico. Fantástico. Veamos, René, usted es el primero que aparece. René, lo siento hoy. Wilfredo lo mandó al cuarto, allá al Zoom. Así es que, I'm not the blame, ok? No soy el culpable. Empecemos, René Torres. Bienvenidos a todos, como les digo, al curso, pues... Ok. Empecemos. Regáleme su nombre y su ocupación. ¿Cómo lo decimos? Voy a empezar yo, antes de que empiece usted, para modelarle un poco. Por ejemplo, I am Carlos Alexander Najarro, I am a teacher, ¿ok? Así de sencillo. Vamos, René Torres. Ok. Good evening. I am René Torres. I am an engineer instructor. Engineer. ¿Sí? ¿Engineer en qué? Perdón. I am engineer instructor. ¿Instructor de ingeniero o cómo? Perdón. Sí. Sí, instructor de ingeniería. Ah, perfecto. Engineer instructor. Instructor, muy bien. Very good. Veamos. Ahora iría, thank you, René. Iría Jessica.
Si no saben algo, pregúntenme, no se preocupen, no va a decir, no hice la tarea. La tarea tiene que estar en su plataforma, ahí la tienen que hacer. Vamos, Jessica, regáleme su nombre y la ocupación. Solo hay una Jessica, no habían dos. Quiero ver. No, ahorita solo una. Okay. Pero ¿verdad que hay dos? Creo No. que sí, pero ahorita solo hay una. Okay. Good night. I am Jessica Otilia Torres de Rodríguez. ¿Y cuál es lo otro? Su ocupación, I am a. ¿Allá qué? I am a. I am a customer service. Customer service, perfecto, customer service. Recuerden, sé que antes de la ocupación va el a o el an. Hoy vamos a decir un poco de eso, ¿ok? Cristian Alejandro Ordóñez. Good evening. Good evening. I am Cristian Ordóñez. I'm a graphic designer. Oh, excellent. I'm a graphic designer. Good. Wilfredo René Mendoza. Wilfredo. Hi. Hi. I am Wilfredo. I am agricultural administrator and Administrator. Ah, okay. Administrator. future agronomic engineer. Excellent. In Engineer. agronomic engineer. Agronomic Yes. engineer. Ah, excellent. Agronomic engineer. Okay, good. Claudia Marcela Rosales. No le oigo, fíjese. Veo que mueve los labios, pero no le oigo. Y pareciera ser que tiene conectado audio. Ajá. Me Hoy oh, sí. oye. Okay. I am Claudia Marcela Rosales and I am a government sales manager. Sorry again, your occupation? I am a government sales manager. Ooh, government sales manager. Nice occupation, good. Brenda Ivette Moreno. Good afternoon, ¿verdad? No, good evening. Good evening. Okay. I am Brenda Moreno. I am Calculus Buget. Sorry again. Calculus Buget. No, dígame, perdón. Calculus Buget. Oh, ¿calculiza el presupuesto? ¿Cómo se diría? Ah, budget. Budget. Su Calculus. profe, a ver, su profesión es, ¿qué? ¿Cuál es su profesión? Perdón. Calculista de presupuesto. Ah, bueno, arquitecta, soy arquitecta y me dedico a Ah, va, cálculo de presupuesto. perfecto, ahí estamos, architect. Okay. A veces, lo que pasa es de que a veces una cosa es como decir la profesión y otra ya es la ocupación a la que me dedico. Por ejemplo, yo conozco, digamos, architect. Me hace falta algo, no me acuerdo dónde va. No me voy a acordar. Por ejemplo, digamos, yo conozco profesores que son de profesión, valga la redundancia, profesores, pero su ocupación son vendedores, por ejemplo, o son gerentes de ventas de Okay. algunas editoriales. Entonces, en este Okay. caso, cualquiera de las dos aplica, ya sea que usted me diga su profesión o su ocupación, ¿ok? Ok, Okay. entonces, architect, ya le voy a buscar, es que creo que, ah, ya me acordé, es que estaba ahí discutiendo, architect, ¿a dónde era que? Se me había ido, se me había volado la H. Como es muda, casi no habla, no dice nada, se me había volado de dónde es. Pero bueno, Okay. ya habló y dijo más o menos de dónde era. Okay. Patrick. Patrick. Hello. Hello. Good evening. I am Patrick Quintanilla and I am a teacher. Excellent, I'm a teacher. Very good. Francisco Javier Eraso Celaya, hoy está en su casa. Perfecto.
No, Y con estoy en trabajo. lentes, no está tan cansado. Cuando se quita los lentes es porque está cansado, Francisco. Aún sigo en el trabajo. ¿That? Oh, lo siento, so sorry. Okay, bueno, Javier, hi. Dígame. Hi, good night. I am Javier Erazo. I am payroll assistant. Sorry? Payroll assistant. Spell it. Payroll. P A R. No, P A Y R O L L. R O A. Payroll. Yes. Payroll assistance. Yes. Ah, perfecto. Asistente del presupuesto. ¿Dónde planilla? De planilla, payroll es planilla, ¿verdad? Yeah. Así es. Payroll. Ok. Ana Cristina, ¿no, verdad? Vamos, Ana Cristina, entonces. Good evening, teacher. Good evening. I am Cristina Hernández. I am a teacher too. Ok, colleagues. I have a lot of colleagues here. You can teach me, okay, new techniques. Okay, Claudia Maribel Mengíbar. Good evening, ayer la vimos un rato, creo que se nos fue, pero ya hoy la podemos ver. Perfecto, Claudia. Sí, ya estamos en solo el nombre, I am, y la ocupación o la profesión, Claudia. Okay. Good evening. Good evening. Claudia Santa María. I am a lawyer and teacher. I am not Maribel. I am Claribel. Ah, Claribel. So, sorry if I said Maribel, I said Claribel, I think so, but sorry. Okay, lawyer. Maritza Elizabeth Martinez. I don't know. You don't have audio. No le, fíjese que la veo mover los labios. You are moving your lips, sorry, but maybe you don't have audio. Vaya, si no, Elizabeth, mientras lo configura, continue, ok. Graciela Saraí. Good evening, teacher. Good evening. I am Graciela Ramírez, okay. And I am an administrative assistant. Administrative assistant, very well. Adi Beatriz Reyes, good evening. Good evening, teacher. I am Adi Beatriz Reyes Granados. I am a teacher. Very good. Okay. That's it. Thank you. Rosina, oh, so sorry. She's working, I think so. Rosina. Hoy tuvimos el placer de conocerla. Ayer solo veía lo oscuro y su nombre, pero hoy ya la vemos. Perfecto. Si Hola, se teacher. Puede presentar, hello. Hello. Ayer tuve muchos problemas con la computadora. No doy con el internet y aparte que solo uso una mano. Ay, no, lo siento, Rosina. So sorry. Sí, pero hoy ya algunos, por lo menos el de la mano no se ha resuelto el problema, pero los demás sí. Ah, sí, me costó. Ah, bueno. Un montón ingresar. No puedo. Perfecto. Computación. Bueno, hasta aplastada. Eso tenemos que aprender. Ya ven, no son solo clases de inglés, sino de computación también. Aplazada, permítame. Ah, hay que aprender. Más los docentes hoy todos. Ok, Rosina, entonces nos estamos presentando su nombre, bueno, y me dice su profesión. My name is Rosina Reyes, Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Y I am... Source manager? Human resource. That's it? Uh-huh. Sí. Human resource. Yes. Ah, okay. Yes. Human resource. Excellent. Thank you. Human resource manager. Yes. Ah, Maritza. Ya, thank you. Thank you. Ya vi que tiene otro audio, Maritza. No sé si podemos hablar, si me dice. Gracias, amor. ¿Me escucha? Sí, por ese sí. Creo que sí ya le oímos, Maritza. I am Maritza Martinez. I am an accountant. An accountant. Okay, an accountant. Perfecto. An accountant. Okay. ¿Y Samara Andrea? No sé si puede ir Samara Andrea.
No. Susana Carolina Rosales. Good evening. I am Susana Rosales and I am a teacher. Ah, good. Doris Bolaños. Good evening. Good evening, Doris. I am Doris Bolaños. I am a business administration. Business administration. Okay, good. Thank you. Ya vi niños que cumplidos son. La mayoría pues buscó su profesión y qué bueno, hoy hay medios. Recordarles que las tareas están dentro de la plataforma. A estas alturas ya tuvieron que haber ingresado a la plataforma. Todos deberían de estar en el grupo de WhatsApp para pues estar al pendiente. Ya saben que ahí subí ayer el manual. Si alguien no lo tiene, luego lo podemos reenviar. Ya hoy también, las disculpas del caso, pero el día ha sido very busy, un poco ocupado y no pude subir las presentaciones hasta ya hace poco. Pero pues lo prometido es deuda y he tratado. Mañana espero estar un poquito más liviano y poder pasar y subirla antes. Dígame, Rosina. Yo podría subirla, por favor, nuevamente, porque... ¿Otra vez reenviar la presentación? Sí, para poder hacer la tarea. Sí, es tan amable. Ah, va, con gusto. Aunque la tarea no está ahí. Le comento es que la tarea está en la plataforma. A mí no me llegó el correo. El correo tal como usted lo mandó, que decía ahí tarea. No me llegó y lo solicité y no me lo han mandado. Por eso. Vaya, ya vamos a ver entonces. Ya veremos. Permítanme. Gracias, gracias. Ya, vaya, sí. Veremos entonces y quizás si quiere después mañana me escribe al particular para hacerle llegar su caso a los gestores para que ellos le puedan reenviar el correo. ¿Ok? Ok, gracias. Perfecto. ¿Alguien más con problemas? Inmer, vi que andaba por aquí. Inmer, welcome Inmer. So. Mm-hmm. Good evening. Good night. My name good night. Is... Ajá. Inmer. So, what is your job or what is your occupation? ¿Cuál es su trabajo o cuál es su ocupación? Sí. Reducción de riesgos a desastres. Ah. ¿Qué es, perdón? Técnico en reducción de riesgos a desastres. Ah. Technician. Sí, que es de la carrera technician. De ingeniería de agronomía. ¿Ah? Esa es la ocupación, pero la profesión es ingeniero agrónomo. Vamos a quedarnos ahorita con eso. Agronomic engineer, creo que es. Agronomic engineer. Bueno, bienvenido, lo extrañamos ayer. Ah. Bueno. Pero ya vimos eso de presentación, ya lástima no vamos a poder ir un poco a la parte activa del negativo, pero hoy entonces vamos a ver ya cómo se pregunta con el verbo to be. Ayer estábamos viendo la parte afirmativa. I am, you are, he is, she is, it is, they are, we are, y luego la parte negativa. They are not, I mean, she is not, I am not. Okay, I got it. Entonces, hoy vamos a la parte de cómo crear preguntas. Comparto pantalla. Presentación. Ah, acá está. Ahorita les comparto la pantalla. Veamos. Compartir pantalla. Va. Uy, se fue el año. Todavía fue un buen año el 2022.
It was a good year. So, course, English for Work Program, basic module number one, Mr. Carlos Alexander Bejarro, January 2023. Yes, no question and share answers. In English, doesn't exist the answers like the Latins give. En inglés no existen las respuestas como los latinos las dan. Generalmente los latinos damos una explicación bien larga. Esa es cultura latina. Mira, ¿y qué pasó? ¿Por qué no viniste? Ay, que fíjate, que vieras, que me levanté y después me puse y no sé qué. Y dependiendo del carácter, hay unos que dan más larga o más corta la explicación. Esa es cultura latina. Pero es parte del ser. Mientras que los norteamericanos, descendientes en lenguaje de los británicos, son sí o no. Así de sencillo. Yes or not. Ah, ok. Entonces, por eso se conocen como short answers, porque son respuestas cortas. No, como le digo, no son como los latinos que dan explicación, mirá, y le da un montón de vueltas para llegar al mismo punto. Entonces, ya vimos las ocupaciones y profesiones. Aquí hay algunas otras. Por ejemplo, accountant, actor, actress, architect, artist, attorney, banker, farmer, filmmaker, fisherman, jeweler, judge, lawyer, mechanic, por ejemplo. Y acá está otra cosa que siempre incluyo acá, porque pregunta, mire, ¿y cuándo uso I, cuándo uso an? Pues acá está ahorita. ¿Cuándo se usa el I, cuándo se usa el an? El a o el an. We use an when there is a vowel sound after. Let me see, wait, something. Okay, I got it, Adi. I got it. We use an when there is a vowel sound after. And we have here an example, an alligator, okay? An alligator. Why? Because, let me see. You want to take this? Because we have here, okay? Usamos an porque antes de la an, o mejor dicho, después ponemos un sonido vocálico. O sea, es decir, si la palabra que vamos a usar comienza con vocal, entonces usamos antes una an. Pero usamos a cuando hay una consonante después, a beer. Y lo mismo pasa con las ocupaciones. An accountant, an architect, a lawyer, a teacher. ¿Ok? Es así se usa el a y el an. Veo acá. Seguimos. ¿Cómo usamos? Yes, no question. Hey, dejo de compartir. Se me había ido, perdón, lo de la lista. So sorry. Perdón. Adi Beatriz Reyes Granados. Present. Ok. Ya cuando doy clases me emociono y se me va. Ana Cristina Hernández Serrano. Present. Good. Brenda Ivette Moreno Rivera. Present. Good. Claudia Claribel Mengíbar de Santa María. Present. Good. Claudia Marcela Rosales. Okay, vi que dijo present, aunque no se lo oyó. Cristian Alejandro Ordóñez Arévalo. Present. Doris Alejandra Bolaño Cerón. Doris Bolaños. Okay. Doris Bolaños. Estaba por ahí, no sé qué le pasó a Doris. Francisco Javier Erazo Zelaya. Here. Ok. Let me see something. Ok. Graciela Saraí Ramírez Cepeda.
Present. Good. Inmer Argueta Ramos. Good. Y Samara Andrea Cárcamo, me dijeron que tenía problemas por ahí. Todavía sí. Present. No sé. Es que voy de camino, teacher, y me va fallando la señal. Ah, va. No, pero perfecto que me iba present. Lo tomo en cuenta, ya me comentaron ahí. Perfecto, Isamar. Jessica Otilia Torres. Good. Present. You have to say present. Remember. Present. José Alexander López Pérez. No. Carla Janet González. Present. Okay. Maritza Elizabeth Lemus. Present. Good. Patrick Beatriz Quintanilla. Present. Good. René William Torres. Present, teacher. Okay. Rosina Elizabeth Tobar, Reyes Tobar. Rosina se me fue. She's gone. Ah, medio ahí que dijo ahí, present. Okay. Susana Carolina Rosales. Present. Good, thank you. Y Wilfredo René Mendoza Otero. Present. Good, nice attendance. Solo Doris, Doris Alejandra, ¿está por ahí? Tuvo problemas de conexión quizás, porque sí estaba por aquí Doris. Saber qué le pasó. Bueno, volvamos a lo nuestro entonces. So sorry, después quizás se comunicará conmigo. Estábamos compartiendo y decíamos cómo se hacen las yes no questions. Es fácil. Si yo aprendí ayer a hacer los afirmativos, básicamente lo que hago es invertir el orden, por así decirlo, del verbo to be. Por ejemplo, la oración, voy a ejemplificar. Quiero ver, anoto. ¿Cuál sería la oración afirmativa aquí? Sería, you are Carlos. Ah, entonces, para hacer la pregunta, solo pongo el are primero. Y ya entonces digo, are you, obviamente esta tiene que ser mayúscula, are you Carlos? Y así se hace una pregunta en inglés. ¿Ah? Así de sencillo, por lo menos las primeras. No vaya a decir, ah, es que a mí me dijeron que era bien sencillo y ya después no la pude hacer. No, las primeras. Vamos step by step, ¿ok? Paso a paso. ¿Ah? Así es como se hace. Y la pregunta, o perdón dicho, la res, mejor dicho, perdón, la respuesta corta es aquí. Mire. Acá lo tengo. Yes, I am. Y no, I'm not. ¿Ok? Así es. Yes, I am. No, I'm not. Si es para she, yes, she is. No, she isn't. Que aquí puede decir no, she's not. Y por eso está, porque recuérdense que le dije que se podía contraer de dos formas. Si es, is he a supervisor? Yes, he is. No, he isn't. No, he's not. Yes, we are. No, we aren't. No, we're not. Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. Yes, they are. No, they aren't. No, they're not. ¿Ah? Así, básicamente eso es la forma de hacer preguntas simples. Por ejemplo, cuando yo quiero preguntar la profesión, cuando yo quiero preguntar el nombre. Are you William? Yes, I am. Or no, I'm not. Are you a manager? Yes, I am or no, I'm not. Is she a teacher? Yes, she is or no, she's not. Is he a technician? Yes, he is or no, he's not. Así de sencillo. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿No? ¿Preguntas hasta aquí? No. Teacher. Tommy. Podríamos decir entonces que esta es la estructura para question en forma con el verbo to be. Sí. Okay. Dicho de otra forma, ¿eh? Es how to use
yes, no question with the verb to be. Eso es, que esto está en su manual, de ahí lo he tomado, chicos. Ok. Mm-hmm. Bien, dejo de compartir entonces. Y vamos al chat. Hagamos preguntas. Is he a teacher? Are you Carlos? O sea, no sé. Hagamos preguntas en el chat ahorita. En el chat. Unos minutos en el chat. Creemos las preguntas. ¿Verdad? Voy a, por ejemplo, empezar yo. Teacher. Dígame. Are you a postman? Dígame. How do you say bailarín? Ah, dancer. Dancer, también. Esa es la pregunta que acaba de usar Ana Cristina cuando yo quiero saber algo. How do you say, ok? How do you say, ¿cómo se dice bailarín in English? ¿Ah? Y... Are you a policeman? Muy bien, Carla, muy bien. Is she a musician? Muy bien. Dígame, Ana. Otra pregunta. Pero ahí estoy viendo, is she a teacher? Yeah, is she a teacher? Sí se puede. Pero sí, lleva la letra A. Sí. Cuando pregunta. Exacto, porque se traduce algo así como, ¿es ella una profesora? Ah, ok. Are you a doctor? Muy bien, Adi. Muy bien. ¿Mm? Guárdense, no solo, si pueden anoten esas preguntas porque después las pueden usar. Ya cuando los ponga a conversar, ¿ok? No vaya a decir, mire, ¿qué escribí? No me acuerdo. No, vamos. ¿Ok? Is he a pilot? Ingmar, muy bien, pero pilot se escribe de esta forma, Ingmar. Pilot. Vamos, los demás. Are you a dancer? Are you an engineer? Are we students? Creo que... Perfecto. Students está mal escrito, pero ahí vamos. Dígame. Teacher. No, es que por ahí vi ahorita una preguntita que dice, he is, pero no es así. ¿No? Ah, no, no es así. Tiene que ser el is para primero. Ah, he is a mechanic. René, tiene razón. No alcancé a ver esa. Is he, tiene razón, Patrick. Is he a mechanic, ok. Ahí. Is he a mechanic. Students, is she, Ana Cristina, is she a mom, yeah. ¿Es ella una mamá? ¿Is he a lawyer? Muy bien. Vamos. ¿Are you a doctor? Ah, le falta, René. ¿Are you a doctor? Muy bien, Claudia Claribel. Solo le faltó la question mark. En inglés se llama question mark, niños. Ah, creo que por eso era. No había corregido. Ajá. Veamos, ¿is she an arts? Muy bien. Y ya estuvo. ¡Qué poquito! Niños, y en la medida en la que vayan participando, ustedes van a ir aprendiendo. Hay tantas profesiones. ¿Ah? Tantas. Are you an engineer? Perfecto. O sea, nombres, are you no sé qué, is he, are we. O sea, vamos, no se detengan. Ese es un detalle que usted dice, va, si usted quiere aprender, tiene que hacer más, muchas veces, de lo que el maestro le pide. No solo, ya me dijo una oración. Ah, pues solo una. Dice, no, hombre, puedo hacer más. Are you a teacher? Teacher está mal escrito, Rosina. Me le puso una H. No, ajá. Me puso la H diferente. Ah, Carla. Sorry. Is teacher. Ahí está. Teacher, sorry. Is she a dentist? Muy bien. Are they students? Muy bien. Are we students? Muy bien. Are you a dancer? Is it a lighter? Muy bien. Is he a manager? Are you an actor? Vaya, ya ven, ya van buscando hasta otras profesiones. Muy bien. ¿Ah? Sí saben las preguntas que han hecho, ¿verdad? Se puede también con objetos, ¿verdad? Con objetos. Is it a dog, por ejemplo? Ese es un perro. Is it a dog, por ejemplo? Exacto, is it a dog? Are the... Claudia, ¿qué me quiso decir? A ver, cuénteme. ¿Qué es Sky Blue? Sky Blue. El cielo, azul. Sí, solo que ya requiere un dominio. Ajá, ya es algo así como una pregunta que les hacía, que aparecía ayer.
Ya es diferente, es como decir, is the sky blue? Es algo así sería. Is the sky blue? ¿Es el cielo azul? Okay. Así, is the sky blue? Ajá. Y es is porque aunque es el cielo inmenso, solo es un objeto. Is he a police? Yeah, are you? Muy bien, Francisco, solo que le faltó el an. El an, are you an? So sorry. An administrative assistant. Is he a mechanic? Muy bien. Are you a singer? Are you an astronaut? Is it an apple? Please. The 14. El 14 prueba. Is it your house? Yeah. That's it. Va, muy bien. Ahora, antes de pasar a la parte oral, vámonos una vez más a la parte escrita. Hoy vuelva a hacer la pregunta que usted hizo y contéstela para que use ya las respuestas cortas. ¿Is he a doctor? Yo no sé, usted le puede poner yes, he is, o no, he's not. ¿Ok? Vamos, ocupe una o dos de las preguntas que hizo y contéstelas. ¿Ok? Con respuesta corta. Is today Sunday? Yes, it is. Muy bien, Ana Cristina. ¿Es hoy domingo? Sí, es domingo. No es domingo, pero sí es domingo para la respuesta. Adi, yes, she is. Si es respuesta corta, Adi, ya no necesitamos decir yes, she is a doctor. Con decir yes, she is y punto ahí. Por eso es respuesta corta. Is he a doctor? Ah, René, aquí hay un detalle. Si estamos preguntando por él, me está contestando por yo. Tenemos que decir, por ejemplo, is he a doctor? Y la respuesta sería, ¿cuál sería? ¿Alguien que se anime oralmente? Yes, he is. Exacto. Is she a mom? No, she's not. Muy bien, vamos. Bien. Are they a student? Yes, they are. Nah, ustedes están aprendiendo esto ya. Hoy solo les falta la parte oral, oye. Porque en la parte oral la gente, ay, me da pena, dice, es que no sé cómo se pronuncia. Ahí en la parte oral ya los quiero ver. Are you an actor? No, I'm not. Muy bien. Is she a musician? No, she isn't. Perfecto. Ay, no, me decía que esto es pan comido, ya ven. Y ustedes que le tenían miedo al inglés, es más difícil el mandarín, niños. Empiezas, Are you an administrative assistant? No, I'm not. Oh, muy bien, Francisco Javier. I am a, solo le faltó, I am a payroll assistant. Is he a pilot? No, he's not. Muy, muy bien. Aquí, Rosina, le faltó algo. Ahí solo el verbo. Confundimos un poco, Rosina. Es, are you a teacher? Si es, are you a teacher? Yes, I am. O is he a teacher? Eso sería. Are they students? Va, por ejemplo, vamos a tomar. Pero es cuando es así. Is he a teacher? Yes, he is. Y si no, la otra sería, are you a teacher? Yes, I am. Así sería. Is she a model? Yes, she is. Is she a new student? No, le faltó la S, Carla. Solo la S nos comimos ahí. No, she's not. Are you an engineer? No, I'm not. Perfecto. Vamos, dejemos la parte escrita, pues. Vamos a la parte oral. René, pregúntele a Jessica su profesión, no sé, cualquiera, invéntese, ella le va a decir si es o no es. Y así nos vamos. Ok. Uh-huh. Jessica, you are no. Is a doctor? No, recuérdese, ¿qué va primero? Vamos a la estructura aquí a ensayarla. Primero va are, you, a y la profesión, René. Vamos otra vez. Okay.
Are you is a doctor? Ah, me puso dos veces el verbo to be. El is ya no va ahí, sino que es are you a doctor. Are you a doctor? Ajá, ahora sí, muy bien. Ajá, Jessica. I am not doctor. No, I'm not. No. No, I'm not. Eso es una respuesta corta. Es lo que le digo. Nosotros nos acostumbramos a respuestas largas, pero en este caso una respuesta corta es no, I'm not, o yes, I am. ¿Ok? Jessica, a Wilfredo. Are you customer service? Wilfredo. Wilfredo. No, I am not. Va, perfecto, esa respuesta corta. Muy bien. Wilfredo, tú, Claudia. Claudia, are you an administrative assistant? No, I'm not. Perfecto, Claudia. Claudia, tú, Patrick. Patrick, are you a chef? Muy bien. No, I'm not. Patrick, tú, Rosina. Hello, Rosina. Are you a nurse? No le oyó, no se le oyó el audio, Rosina. No, tampoco. Quizás se lo desconfiguraron. Y si lo desconecta, no sabe si se le... O sea, porque los tiene conectados. A veces es que esos cuando son de dos espigas, de una espiga, o sea, lo traen tres líneas y es un complejo explicar eso ahorita. Pero si quieren, se los explico. ¿Aló? No. Yo digo que lo desconecte. A veces desconectando. Yo por eso no uso espiga. Aparte que trato de hablar fuerte, pero no uso espiga a veces porque los audífonos de 3.5 tienen un problema de eso cuando tienen micrófono y audífonos. Ajá. Vaya. No, I'm not. Eso, va, ya ves, se le oyó mejor. Perfecto. No, I'm not. Muy bien. Rosina, tu Claudia Claribel. Claudia, are you psychology? A psychologist, a psychologist. Recuerden. No, I'm not. No, I'm not. Very well, Claudia. Claudia, tu Graciela. Graciela, are you a nurse? No, I am not. Muy bien, Graciela, tu Adi. Adi, are you a flight attendant? No, I am not. No, I'm not. Good. Adi, tu Francisco Javier. Francisco, are you a teacher? No, I am not. I am payroll assistant. Okay, very good. Nos da la respuesta también. Nos aclaró. Bien, Francisco. To Maritza. Maritza, are you a lawyer? I am not. Very well. Maritza, to Christian. Christian, I am a doctor? No. Está mal la pregunta. ¿Cómo sería la pregunta? Are you? Porque usted ahí le dijo, yo soy doctora. Ya no le está preguntando, le está afirmando. Christian, are you a doctor? Perfecto, hoy sí. I'm not a doctor. No, I'm not. Exacto. Cristian, tu Brenda. Brenda, are you a singer? Excellent. Shakira. I am not. Ah, very well. Shakira, the belly dance o del traga, traga, mastique, mastique, no. Brenda, tu Ana Cristina, creo, ¿no? Sí. Are you a student, Ana Cristina? Right now, yes. Okay, good. Yes, I am. Yes, I am. Good.
Ana Cristina, tú Doris Bolaños. No sé si Doris nos ha comprendido porque creo que tuvo problemas de conexión y no estuvo. Doris, o pasamos Doris y la dejamos y va a los ejemplos y le damos de último, Doris. Hola. Hola. Sí, creo que solo están preguntando la profesión, ¿verdad? Sí, solo están preguntando. Bueno, ahorita le preguntaría a Brenda a usted. Ok. Usted le responde y luego usted le pregunta a otra persona. Brenda, entonces, tú, Doris, please. Ok. Doris, are you a nurse? No, I'm not. Espérese, se me saltearon. Ese fue Zoom. Brenda ya le había preguntado a Ana, ¿verdad? Sí. A mí, teacher. Ah, pues a Ana le tocaba que preguntarle a Doris, porque es que aquí el Zoom me los... Para que vean, niños, que no soy yo, sino que el Zoom me los... Ana, pregúntele otra vez a Doris. A Doris, por favor. Ok. Thank you, Brenda. Doris, are you a... Sorry, se le trabó un poco el internet. Tiene apagado el micrófono, Doris. Ah, no, usted se le trabó un poco el internet y no supimos qué le quiso preguntar. Ah, perdón. Doris, are you a coach? Excelente, are you a coach? Mauricio no, Guardiola. No, I'm not. No, I'm not. Hoy pregúntele usted a Jessica Otilia. Ok. Jessica, are you a teacher? Ay, sorry. Se me desconectó. Es, are you... No. I know. I know. No, I'm not. Perfecto. No, I'm not. No. Ah. Ya había preguntado. Díganme por así, o sea... Ya había preguntado usted, Jessica, sí, ¿verdad? Va, es que a veces, niños, el no sé por cómo se conectan por todo, el Zoom me lo va pasando, entonces yo voy llevando un orden. Pero vamos, entonces ahorita sería, quiero ver, Dori ya estuvo, Graciela, Imer, pregúntele a Carla si nos puede contestar, Carla. Sí. Sí. Ok, Imer, Carla. Carla. Carla, are you a nurse? Perfecto. No, I'm not. Muy bien, Carla. Carla, pregúntele, no sé si ya puede Isamar. Todavía no sé si iba manejando, quizás no. Vamos a pasar entonces a Susana. Carla, a Susana, please. Okay, are you a policeman? A policewoman. No, no, I'm not. No, I'm not. Perfecto. Ah, gracias, Susana. Va, Susana, entonces, pregúntele a René, que era el que se nos había quedado y empezó. René, are you a doctor? No, I am not. No, I am not. Va, ven entonces, por lo menos ahorita solo ha sido el are you, pero es la forma de preguntar. ¿Cuál es la estructura? Primero va el verbo to be, luego va el sujeto. Y luego va la ocupación o el nombre. Digamos, si yo le preguntara, ¿are you Shakira? ¿No? Entonces, esa es la estructura. Igual, ¿verdad? La expliqué un poco, pero muchas veces, a veces a uno si se lo explican, no es lo mismo que practicarlo. Entonces, y también ven cómo se estructura la respuesta corta. Vamos a ver en pantalla qué tenemos. Compartir. Acá está, miren. Las respuestas cortas. ¿Ok? Am I? Esto se pregunta. Casi nunca se usa para preguntarme a mí mismo. Es como que yo me preguntara, ¿am I Carlos? Ya te dudaría quizás de mí. Dijera, ¿qué le pasa al teacher? ¿Qué le está preguntándose a sí mismo? Si él es Carlos, ¿verdad? O sea, por eso es que casi no se usa. No es que no exista. ¿Ah? Pero ya sería un grado así como que usted... Y este es mi profesor preguntándose así, ¿am I Carlos? Me pongo en una duda, en una crisis existencial y puede pasar, pero existe. ¿Ah? Luego el are you, luego el is he, is she, is it, are we, are you, are they, que es la forma de preguntar. Luego aquí está la forma de responder
Y aquí está ya contraída de una forma, recuérdense que dije que también se podía contraer de otra forma, ¿verdad? Por ejemplo, no, he's not, no, he isn't. Eso es lo único. Luego, aquí tengo algunas profesiones. Vamos a ponerle uno. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ah? Y en el chat vamos poniendo qué es ella o qué es él. Is he a policeman? Is he a singer? Pero vamos, seamos creativos. No tiene que ser solo un singer. Ah, o sea, puede ser un musician, puede ser un manager, por ejemplo, puede ser un productor, puede ser un CEO, por ejemplo, chief executive operation. Vamos, escriban una, por lo menos de cualquiera del que usted elija, una o dos, ¿ok? Vamos, ya vi en la primera, is he a DJ? Hey, esa no se me había ocurrido, está bien. DJ Tiesto, or something like that, yeah. Vamos, los demás. Solo alguien me ha escrito ahorita. Vamos, exacto. Is he a fly attendant? Muy bien. Is he a policeman? Is he a driver? Very good. Me gusta. Is he a singer? Is he a magician? Very good. Vamos. How do you say, teacher? Botón, pero de los que están en los ascensores. Ah, de los que están, o sea... Botón, ¿cuál de los que están en los ascensores? De los que abren los ascensores y suben a la gente, así. Son en los hoteles. Botones. Ajá. Botones. Yes. Y empezamos. Ya. Yeah. Y a veces hay cosas que se me van un poco. Y hay como un vocabulario. Botones. Sí, pero es que ¿cómo le llaman? No sé si es Beli. No, déjeme. El elevator button. Ahorita. Bellboy, exacto. Bellboy es. Bellboy. De hecho, hay una canción que así se llama. Bellboy. Is he a carpenter? Yeah. Bell. Una película de Cantinflas. Exacto. Ah, pero es que ahí ya no era, allí todavía era ascensorista, que son diferentes. Los ascensoristas ya no existen. Ascensoristas, ajá. Sí, es la película. Elevator Operator, ajá, pero es, ajá. Police. Uy, Rosina, no sé si así le dio la O, pero no lleva acento. Vamos, los demás. Is he an actor? Muy bien, René. Se me fue el acento, perdón. Ah, bueno, no se preocupe. Quiero ver Patrick, Beatriz. El R va primero, recuérdese. Are they friends? Ah, ok. Para hacer pregunta, ¿verdad? Is he... Ah, pintor, Abby, se dice painter. Painter. Okay. Is she a bus driver? Muy bien. Perfecto. Ahí estamos. Me llega. Así los quiero, participantes. Is it a rabbit? Muy bien. Buena pregunta. Is it a rabbit? ¿Es eso un conejo? Maybe. quizás sí, quizás no. Puede ser un peluche. Teacher, una consulta. Dígame. El it is es para... O el is it es para un objeto o un animal. Sí, de hecho es un eso. Lo que pasa es que los animales no tienen pronombre, digamos, de él o ella. Por eso es que son objetos o animales. Thank you. You're welcome. Ok. Veamos. Acá tenemos una vez más. Is she a composer? Muy bien, me gusta esa. Aquí tenemos una vez más. Vea. La positiva, la forma de responder, yes, he is an engineer, pero esta es una respuesta larga, perdón. ¿Se recuerdan que algunos de ustedes cuando le preguntaron, are you a doctor? No, I'm not, I am, no sé. Entonces, esa es una respuesta larga. En inglés, las respuestas cortas, ya dije que solo tienen, llamémosle así,
que oralmente solo tienen tres partes. La afirmación, el sujeto y el verbo. Yes, he is. En negativo tienen cuatro partes. La negación, el sujeto, el verbo y la negativa. Así de sencillo. O sea, si ya usted dice más de eso, ya deja de ser una respuesta corta y pasa a ser una respuesta larga, una respuesta más latina. Ah, decir nosotros, que como le digo, que empieza. Mira, ¿y por qué no viniste a trabajar? Ay, es que vieras que se me enfermó el niño. Y uno tiene cosas, a mí me ha pasado, pero nosotros somos así bien, esa calidez que como que va a los parques y la gente le empieza a platicar del chucho y que mire, y es esa calidez latina, pero que por lo menos para efectos de no funciona, digamos, en el mero, digamos, en la parte anglosajona. ¿Ah? Entonces, eso sería. ¿Dudas con el tema ahorita, chicos? ¿Preguntas? Va, entonces voy a asignar las hojas que siempre asigno. Si alguien no está en el WhatsApp, dígame igual, voy a subirla aquí para mientras. Pero, podemos contestarlas igual. Por favor, en los grupos aproveche el tiempo. ¿Ya terminó? Entonces practique, mire, pregúntele, mire, contestemos. Yo sé que se quieren ver lo lindo y lo guapos que son ahí a través de la cámara y está perfecto, fantástico. Pero deben de aprovechar el tiempo porque de ahí para allá no creo que tengamos a veces compañeros que hablen inglés y pues si estamos aprendiendo tampoco vamos a sostener una conversación. ¿Con esto qué quiero decir? Que el poquito espacio de tiempo que yo le dé dentro de los grupos de trabajo, aprovéchelo para hablar inglés. Aprovechelo aquí para hablar inglés. Trate de sacarle lucro, trate de sacarle el máximo a este 10 minutos, que sean 5 minutos, pero bien trabajados. Terminé la hoja, va. Entonces, mira, preguntémonos. Hey, ¿tiene esa variedad para poder hacerlo? Voy entonces a subir ahorita una hoja. Ay, ay, ay. Déjenme. Veamos. Igual, ya les dije que los grupos no los hago yo. Los grupos los hace uy. I am a robot. I am an ER. So sorry. I don't know what's happening. You know. We are from the space. We are trying to attack the earth. We are going to conquer. Ah, no, ya pasó. So sorry, okay? That's it. Hay que decir. Acá está. Ah, pues sí, aprovechen el tiempo, hombre. Déjenme ver esta. Quiero ver, solo déjenme ver. Ah, pues qué. Se la voy a subir. Esta quizás. Ahorita. Teacher, creo que el internet sí. En algunas regiones está un poquito así porque también a mí me apaga la cámara y me la vuelve a encender. Sí, así veo. Ya, pero ya le dije, es por la cadena, no, mentiras. No me voy a creer, niño, I'm just kidding, okay? Solo estoy bromeando a veces. No, es que, por ejemplo, aquí algunos procesos, no le digo, pues, sí, pero es, veamos. Ahí está. Va, ahí está la primera. Igual trabajen en grupos. Voy a darles unos 10, quizás luego los voy a sacar a... Luego los voy a traer otra vez a asistencia y después vamos a seguir con otra. Ahí está ya la hoja. Voy a crear los grupos una vez más. Los grupos no los creo yo. Generalmente los asigna
Zoom. Y pues trate de aprovechar con quien esté. Trate de enseñar, trate de aprender, trate de hablar. ¿Ok? Ok, perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Solo ahorita solo. Ahí está. Va. Ahí vamos, ahí está ya para que se vaya a las breakout rooms. Igual yo paso y tienen alguna pregunta, ahí paso. Va, Rosina, ¿ya le apareció ahí para entrar a las salas? Sí. Perfecto. Carla, yo sé que está enferma, pero si puede unirse a las salas, fantástico. Ok. Si robot. Quiere, por lo menos ahorita que está aquí en los grupos, Patrick, apague la cámara, tal vez, para que le mejore el flujo del internet. Qué feo, ahorita. Vaya, así se ve como que es una invasión que nos quieren hacer y me da miedo. Eso les estoy diciendo, que hoy yo soy la robot. Sí. Y eso que es una invasión alienígena, ahí están entrando las máquinas, y no, what's up, what about? Invasor, así como el Among Us. Exacto, Among Us, exacto, that's Among Us. It's E.T. Ay, no. So sorry, okay. Christian. Teacher. Hi. And I don't know. How do you say? ¿Cuáles son las indicaciones? Ah, no. Ah, what do we have to do? Voy a decir, ¿qué tenemos que hacer? What do we have to do? What do we have to do? What do we have? Exacto. What do we have to do? ¿Qué tenemos que hacer? Esa forma. Solo tienen que darle respuesta a la hoja. Es decir, ahí están las preguntas. Hay que darle negativa y afirmativa a las respuestas. Cortas. Ok. O sea, es decir, por ejemplo, ahí está. En la de arriba no va. Por ejemplo, la pregunta 1. Are you an actor? Respuesta positiva y respuesta negativa para ensayo. Y ya después se las pueden preguntar entre ustedes. Piece of cake. Thank you. You're welcome. You share the page and after you can ask between yourselves. Tienen que contestarlas así, negativa, positiva, y después se las pueden ir preguntando entre ustedes. Creo que ahorita la hoja está sencilla. ¿Preguntas? No. Piece of cake. Como quitarle un dulce a un niño. Piece of cake. También Marcela se quiere enfermar. Sí. Sí se ve. So sorry. Ay, desde ayer ando. Ay, no. Ay, sí. Ay, viene el teacher, qué bien. Hello, I'm here. Are they American? Yes, the they are. Or no, they are not. Ah, okay. Yes, they are. Okay. Yes, they are. Or no, they aren't. Or they are not. Cualquiera de las dos. Okay. Entonces, yes, they are. Or no, they are not. Or aren't. Whatever. Cualquiera de las dos. O sea, they aren't. Or they are not. Or no, they are not. No, they are not. No, they are not. Okay. No, they are not. Thank you. You're welcome.
Is it a dog? Easy, piece of cake, yeah. Yes. Oh. Is it a dog? No more questions? Yes, I am dog. In this moment? Yes, my dog. No, the moment no. Okay, no. Okay. Yes, it is. It is. No, it isn't. Yes. Exactly. Me van a quitar la chamba, no aprendan muy rápido. O que hagan más trabajo. No, the student. Yes, it is a dog. No, it isn't. Yeah, no, it isn't, but yes, it is. Yes, it is. Okay. Yes, it is, or no, it isn't. Exactly. That's the right way to pronounce. No, it isn't. Okay. Number five. Number five. Is it a dog? Is it a dog? Answer? Yeah. Yes, it is. Yes, it is. Si es, si es positiva. ¿Y si es negativa? No, it isn't. Exacto. Ya ves, si eso está regalado, piece of cake, como quitarle un dulce a un niño. Number six. Nosotros estábamos aclarando porque en la número cuatro, teacher. Ajá. Are they American? Ajá. ¿Y cómo se contestaría? No. Yes, they are. Exacto. They are. ¿Y si es negativa? No, no, they aren't. They aren't. No, hombre, eso es regalado. Ya ven que ya saben, ya casi ni me necesitan, pues. Ya, ese cuidado hemos tenido, ahí nos dimos cuenta. Ah, para eso es autoaprendizaje, ustedes ya van descubriendo eso. Are we students? La última que dice. Questions, guys. It is a book. It is a book. Yes. Yes. It is a book. Yes, it is a book. No, it isn't. No, it isn't. Is it? Is it? Ay, está usted viendo todo. Pues creíamos que estábamos solitos. Ya ve, pues no, no piense eso. Ya ha visto, el Liverpool tiene una frase en inglés, never walk alone. You never will be alone. Nunca estarás solo. You never walk alone. Creíamos que estábamos solitos. Bueno, pero no, parece el teacher entra así de repente y se da cuenta que tienen que estar haciendo los estudiantes. That's me. Vaya, si ya terminaron, chicos, pueden ir repasando, por ejemplo, haciéndose las preguntas y ya usted decide ahí si la contesta de manera, o sea, positiva o negativa. Para eso también la página, para que practiquen. Hey, is it a dog? No, it isn't. Oh, yes, it is. Okay. It isn't. Pensó que no estaba, ¿verdad? Así es el teacher, de repente aparece. That's my way. Continue speaking. Try to speak in English right now, okay? Okay. No hablen mucho, niños, por favor. Es que estamos contestando, teacher. Ah, y luego todavía. Estamos, unificamos ideas. Ay. Yo ya terminé ahorita. Maestra, tenía que ser usted. Ya se conoce la respuesta de los estudiantes. Ya sabe por dónde hacerle. ¿Verdad? Oh, ya sé qué contestar. Aprendo de ellos también. Se termina uno aprendiendo las respuestas de los estudiantes. Sí, cabal. Pero ya terminé. Vaya, pues okay. Ahí quieren empezar a hablar una vez. I'm finished. Ok. Puede encender, tal vez ahora no le agarra feo. Tal vez no nos tratan de atacar ahorita los... We don't have a UFO. You know what is a UFO? Decimos cuatro oraciones, bueno, cuatro preguntas cada uno y así las completamos. Ajá. Las dos. Ajá, empiezo por fin, yo. Acaba... Ok. Okay. Are they from Spain? Yes, they are. No, they aren't. Ok. Solo una puede dar, no tiene que dar las dos. Es como que le estoy preguntando, con una que de, hey, are they from Spain? Yes, they are. Okay. Ah, okay.
Is Carol Australian? Oh, nos están atacando los extraterrestres. Come on. UFO. Yes, she is. Okay. Is Roger a doctor? Ahí viene. Okay. Justo a tiempo. Rápido llega el llamado porque yo apretando el botón estaba. A ver, pues es que es mi parte. Tengo que andar haciendo ronda en cada una de las sesiones. Pero le estábamos a llamarle, íbamos a presionar el botón, iba yo. Tell me. Okay, teacher. Tell me. Si yo pregunto en plural a ellas dos, are you singers? Pero si yo le digo I am not, y o sea, y ella dice I am, yes, I am. Ah, ya entendí. O sea, ella está preguntando en plural a las dos. ¿Usted quiere decir si ella tiene que contestar, por ejemplo? Permítame, solo asigno a alguien. Imer, ¿qué le habrá pasado a Imer? Voy a mandar para esta sala. Poor guy. O si usted me está diciendo, mire, yo pregunto en plural, are you, que puede ser, son ustedes cantantes. Exactly. Are you singers? Yes. Es decir, si ella puede contestar individual o tiene que contestar con el are. We. Uh-huh. Ambas son válidas porque ella puede contestar individualmente por ella, es decir, digamos que están como en una pareja, así como que es un par, pareciera que las dos son, pero usted le pregunta a las dos, hey, ¿son ustedes cantantes? Pero ella rápidamente dice, no, yo no soy cantante. Uh-huh. Pero también puede decir, sí, nosotros somos cantantes, o no, nosotros no somos cantantes. O sea, okay, es válido, digamos, en el contexto de la conversación, de acuerdo a como lo estipula. Una me puede decir que sí y la otra me puede decir que no. Exacto. O las dos le pueden decir que sí o las dos le pueden decir que no. Ah, ok. En el caso de, teacher, en el caso de una pregunta plural como la que nos hizo Susana, uh-huh, sería, la respuesta sería, porque ella nos dijo are you, pero al responderle en plural también sería responderle you are. Ah, no, lo que pasa es que, vuelvo y digo, pues si usted la responde individual está diciendo I am. I am, pero si no puede decir we, porque ya se está refiriendo el you como ustedes, son okay, ustedes cantantes, entonces usted dice, no, nosotros yes, no somos cantantes, o sí, nosotras somos cantantes, yes we no, are, o no we are not, they are. No we aren't. Ajá. O no we are or not. Ajá. O yes we are. Exacto. Ok. Uh-huh. Teníamos también la duda con la pregunta 10, pero creo que nos quedó clara con lo que nos acaba de decir. Ah, okay. Porque en la 10 dice, are you astronaut? Entonces nosotros podemos decir, yes, we are. O podemos decir, no, we are. Sí, lo que pasa es que en inglés se interpreta en el contexto. Si me están preguntando, digamos, a una sola persona, ¿eres tú? O si le estoy preguntando a varias. El problema es que en inglés no existe el famoso vosotros o ustedes del español. Entonces, por eso es que se usa el you. Pero, ¿cómo sé? Por ejemplo, si yo les pregunto ahorita, ¿are you students? Por ejemplo, y no dije nombres, se puede interpretar que yo me estoy refiriendo a todas ustedes. Yes, we are. Ajá, yes, we are. Pero si yo le digo, por ejemplo, Adi, ¿are you a student? ¿Ah? Entonces, ella pues dice yes. Y también a veces ese artículo le puede cambiar, porque no es lo mismo decir are you a student que decir are you students. Exacto. El plural. Ahí está la diferencia. Si yo digo are you, puedo tomarlo como un singular. Lo que sigue le va a decir, are you students? ¿Son ustedes estudiantes? O are you student? A student. Cuando lleva la A es solamente para una persona. Exacto, porque A es el artículo determinante singular. Okay. Are you a student? Uh-huh. Exacto, ahí solo es a una persona. A una persona. Yes, I am. Yes, I am. Are you students? Ahí sí es plural. Exacto. Okay, thank you. You're welcome. ¿Otra pregunta? Ya no, ¿ve? Sigan, no, vuelva, sigan. Ya estábamos inventando otras. Vale, eso, sigan. Que ya lo voy a sacar ya lo voy a sacar a asistencia y luego le voy a dar otra página. Cuando es negativa. Ok.
Finish, teacher. ¿Cuántas veces han preguntado? Dos veces las hemos repasado. ¿Sí? Yes. ¿Quién aquí es maestro? Nadie. ¿Qué les diría? Who's teacher? Are you a teacher, Ana? Sorry. Are you a teacher, Ana? What I'm gonna tell you? What will I tell you? ¿Qué les diría yo? Oh my God. Ya lo voy a sacar para asistencia y luego le voy a mandar otra hoja para que tengan trabajo aquí. Que no se desperdicie el tiempo. Dígame. Me gusta más que me diga Cristina. Ah, está bien, Cristina. Gracias. Es que es más corto, Ana. No. No, como estamos viendo short answer, más short. Ajá. Short name. Yeah, it's short. I mean, just two sounds. Ana, Cristina, three. I mean, you know, we have to save. Tenemos que ahorrar. Cristina, Ana. Okay, Cristina. Okay, teacher. You're welcome. Good try. Aburrido. Hi, teacher. Solo tres veces. Vaya, pues. ¿Qué? ¿Usted ha estado...? No hablen mucho, por favor. Sí, hemos estado hablando. De repente, teacher, corríganos. Y no lo vimos. No nos corrigimos. O sea, digamos, me voy a todas las salas. Así me dijo. Así dijo Wilfredo. Él sí, está sí, yo estoy en las cinco salas. O sea, aparezco, me voy. Ese es parte del trabajo. No estoy en una sola, si me preguntan. That's my point, I mean. Ahora, si tienen alguna pregunta o alguna corrección que usted puede subrayar y decirme, teacher, tengo cómo se pronuncia esto. Tengo una duda. Y ahí con gusto yo le apoyo. Bueno. Lo voy a sacar ahorita para asistencia. Y luego lo voy a volver a ingresar con otra página, ¿ok? Ok. 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 Susana Aguas. Ya le voy a contestar, Susana. Perdón, Adi y Brenda, me salí sin querer. Perdón, Susana, estaba sacándolo de la sesión, por eso ya no le pude ayudar. Ok, teacher. ¿Cuál era la duda? La respondemos para todos. La duda es el plural para it is a book. Para los objetos, el plural para los objetos. El plural para los objetos. Interesante pregunta, ¿es they? They, pues estábamos en lo correcto. Sí, o sea, decir, por ejemplo, si yo digo... It is a dog, por ejemplo, eso es un perro, estoy diciendo it, un perro. Yeah. Pero si yo digo they are dogs. They are, They are books. Mm-hmm. ¿Sí? Thank you. They es el plural. Ok. Sí, veamos, espero algunos que creo que están en grupos todavía, que no han salido, y empiezo a pasar lista. Luego los envío con otra hoja. Quizás para aprovechar el... No, pero si no aprovecho el tiempo, se me corre esto y después me quedo con ataques. Hoy está feo esto. Decir, la banda, el ancho de banda que consume Zoom es un poco mayor. Por eso que a veces ven como que nos están atacando. Hay un ataque alienígena y como que son conexiones del más allá. Pregunta fuera de todo. Teams es peor también. Sí. ¿Y nos podemos pasar a Meet? No, no, porque es, digamos, es como el estándar aquí, la compañía, de hecho tiene licencia, el problema es que con el, como le digo, con el crecimiento y ascenso de las redes, pues los anchos de banda cada vez van quedando más bajos. Sí. Yo tengo casi 40, 50 tengo aquí, pero, y desconecto todo, pero ya no. El año pasado 40 era así como un boom. Hoy ya 40 no son mucho. Veamos. Adi Beatriz Reyes Granados. Present. Good. Ana Cristina Hernández Serrano. Present. Brenda Ivette Moreno Rivera. Present.
Claudia Claribel Mengíbar de Santa María. Present, teacher. Good. Perfecto. Ya voy a ver cómo lo ingreso, Imer. Claudia Marcela Rosales Orantes. Present. Good. Cristian Alejandro Ordóñez Arévalo. Present. Doris Alejandra Bolaños. Present. Ah, ok. Sí, porque en la primera tuvo algunos detalles ahí que se me quedó, ¿verdad? Sí, tuve problemas en la conexión. Sí, por, me imaginé. Francisco Javier Erazo Celaya. Present. Good. Graciela Saray Ramírez Cepeda. Present. Imer Argueta Ramos. Present. Good. Isamar Andrea Cárcamo. Isamar. Jessica Otilia Torres. Present. Good. José Alexander López Pérez. Carla Janet González Cruz. Present. Good. Maritza Elizabeth Martínez Lemus. Present. Patrick Beatriz Quintanilla de Bautista. Ok. Sé que ahí está. Perfecto. René William Torres Hernández. Present, teacher. Good. Rosina Elizabeth Reyes Tobar. Present. Good. Susana Carolina Rosales Escobar. Present. Wilfredo René Mendoza Otero. Present. Oh, ok. Bueno, Imer, veamos. Déjeme ver, quiero ver. Quiero ver. Es que solo déjenme ver algo. Permítanme, veamos acá. Detalles, quiero ver. Ahorita, y ahorita les comparto la hoja y lo vuelvo a enviar a grupos, ¿ok? Eso déjeme ya, veo algo, le comparto a Imer para que se ingrese al WhatsApp. No sé si ya pudo ingresar. Ah, no, me están escribiendo también. Sorry, teacher. Ah, perfecto. No problem, Patrick. I know that. Sé que a usted seguido me la están atacando. ¿Y ti? Mentira. Cristina, you are the lotto winner today, you know. Usted es la ganadora de la lotería. O usted, nos damos el combo y a usted le tocan quedarse los 10 minutos después de la clase. Ok, teacher. Ok, por eso les digo, ya les dije, en el momento, porque si no, capaz me dice mañana, no pude. Bueno, aquí hay varios maestros y ustedes conocen, pues, las costumbres. Ah, vamos, entonces, ahorita comparto la hoja. La otra hoja. Déjenme, comparto la otra hoja. So, déjenme. ¿Y cuál es Bao? Va, entonces, a contestar. ¿Qué hay en la hoja? Hay una vez más ahí cómo se dan las short answers. Y ahí dice qué es lo que hay que hacer, ¿ok? Perfecto, son algunas oraciones. Ahorita se las comparto. Ahí está, entonces. Lo que pasa es que, créanme, que el Inter está ahorita. Este ya no. Va. Ahí está.
Mi consejo es que se dividan para que vayan trabajando y después la revisen entre ustedes. Ya ven, me atacan. Ya estuvo. Ok. Vamos a los grupos otra vez. Ana Cristina, ¿en qué grupo estaba Ana Cristina? ¿O con quién estaba? Four. Thank you. Number four. Thank you. Ahí está. Imer, ya mandé el enlace para que pueda ingresar. ¿Pudo Imer? Imer. Bien, vamos a la uno. Vale. Ya tienen la hoja ahí, ¿verdad? Yes, teacher. Yes. Perfect. What do you want to do? What do we have to do? ¿Qué tenemos que hacer? Have to do? Ah, pues en la primera parte dice, haga preguntas y dé respuestas cortas. Y tiene un ejemplo. Is she beautiful? Yeah, she is. Yes, I am. Excellent. Ah, pues, ¿cuál sería la número dos? Ay, no la veo. Espérame. Are you a pupil? Exacto. Yes, yes, exacto. I am. Y así vamos, ¿sí? Pupil, yes, I am. Exacto. Y así vamos. Así sería. Ok, teacher. Ok. Solo denme un momento, chicos. So sorry. Questions about what do we have to do? ¿Preguntas de lo que vamos a hacer? No. No. Va. Ya si terminan, pues ya saben, ¿verdad? Ensáyenlas. Ok. Ok. Aquí está. Ajá. Llegó el teacher. Number four. Teacher. What about number four? Dígame. It's your cat. Yeah. Is your cat. Is your. Solamente is. Your. Solo is. Is. Okay. Is. Porque lleva esa cat. R, teacher. Disculpe. Pregunta del millón. Posesivo. Exacto. Ejemplo, así es. Tu gato. Exacto, es tu gato. Es posesivo. Ah. Porque si no dijera, are you a cat? Eres tú un gato. Pero está ya en un posesivo. Que ya lo vamos a ver. Pero a veces estas preguntas, estas tienen cat. Así. Ajá, is your cat? Yes, it is. Yes, it is. Sí, yes, él es mi gato. Ok. Are we friends? Yes. Are we friends? Yeah. Yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. No, we aren't. Exactly. Okay. No, pero ahí es solo are yes, we sisters? Are. Ajá, sí, solo. Are you sisters? No, we aren't. No, we aren't. Quiero ver esa. Esa creo que tiene una trampa. No, pero es. Es que sisters. No. Ajá. Ah. Sí. Está en plural. No, pero está bien. Volvemos a que es de ustedes. Son ustedes hermanos. Son ustedes hermanos. Are you sisters? No, no somos. Ajá. No, we are. Exacto. Ok. Is he from London? You are. No. Is I'm from London? And. Exacto. Is I'm from London? And is. Yes. And significa and. Es un nombre propio. Un nombre, ¿verdad? And. Okay. Sí. Es and. Oh. Yeah. It's a proper noun. Anne es de Londres. Exacto. ¿Es Ana de Londres? Es Anne. ¿Hay algún enlace que lleve doble N? Así como A, Anne, porque Anne es solo uno, ¿verdad? En este pero caso es que el nombre con, ya con doble N ya se sabe que es el nombre. Sí.
Ajá. Es un nombre propio. Sí, es el nombre propio. Además que está en mayúscula. Ajá. Generalmente los nombres propios van en mayúscula. No hay ninguno que sea con doble N, ¿verdad? Se puede confundir. Ah, no, no hay ningún. Usted dice ninguna categoría gramatical. Ajá. No, no hay. Ok. Cuando tengamos. Se fueron los otros dos. No, ahí está René y ahí está Maritza. Ah, no, ahí está Maritza, sí, perdón, no lo había mirado. Ya regresé. Me había quedado sola. Se le está la conexión. Acabamos de descubrir algo. Dígame. La number four. Is your. Ajá. Es el possessive noun. Ya lo van a descubrir también. Es un possessive noun. O sea, decir, ahí dice, ¿es tu gato? Gordo. Puede decir, ¿is your cat fat? Pero en este caso ¿es tu gato? ¿Is your cat? Yes, it is. O no, it isn't. Ajá, sí. Sí, es que se nos tenía confundido. Ah, no, hombre, pero está bien, la confusión es buena a veces. También enseña la duda. Are we friends? Exacto. Sí. Mm-hmm. Yes, okay, we are. Yes, we are. Marino. Are you sister? Sisters? No, we aren't. Exacto, we are not. Ya ven. Mm-hmm. No, hombre, y después las ensayan y ya aprendieron inglés. Qué galán. No. No, she's not. No, she's not. She's not, ajá, es negativa, she's not, ajá. Hoy sí, la de la cinco. La de lazy. Sería como, am I lazy? Am I lazy? Yes, ahí esas tienen un simbolito. ¿Qué es positivo o negativo? Símbolo? Ajá, en ese caso, lazy tiene positiva. Uh-huh. La respuesta es positiva. Es uh-huh. Uh-huh. Rewrite sentences into interrogative sentences and give short answers according to the sign. Ah, bueno. Ajá, pero aquí es. Ajá, pero aquí solo. Yes, es, I am. Lo que va a dar es la respuesta. El simbolito me da la respuesta. Usted tiene que reescribir la pregunta. ¿Cómo queda entonces? La pregunta. Am I lazy? Se pronuncia en I. Perdón. Am I. En I. Am I. Am I lazy? Am I lazy? ¿Soy yo lazy. Aragán? Am I lazy? Y ahí tiene que dar una respuesta. Yes, I am lazy. Yes, I am. Yes, I am. I am. Yes, I am. Exacto. Lazy es Aragán. Am I lazy? De hecho, había un programa antes que le gustaba a los niños, Lazy Town. Uh-huh. Ciudad de Aragán. Por tacos. Pero era bien cholo el que salía ahí. Lazy y bien chaval. Acrobático. Ajá, cabal. Uh-huh. Y bien ajustados los trajes, pero bueno. Pero yo no lo veía algún anuncio en lo que se fija. Hay que fijarse en todo. Y los maestros tenemos que fijarnos, pero. En lugar de que era un gran atleta. Conocer a los estudiantes. Gusto, sí, o sea, uno de docente tiene que... ¡Qué barbaridad! Sí. Y nosotras, Doris, Graciela y yo nos fijamos en que eran atleta, un gran atleta. No pero era, pantalones pero aquí. Se fijaba eso porque andaba ajustado los trajes. Si los hubieran dado flojo, pues se hubieran notado, ¿sí o no? Sí, eso sí. Vaya, sí. Ya, sí, dice Graciela, y eso a mí... Ya, yo he andado flojo, no si hubiera dado cuenta, pero era, o sea, cierto, era musculoso, pero porque también el traje era, decía alguien, no se ponía la ropa, se la untaba, decía. Era, pues, por ahí va el asunto. Al menos si no aprenden, no tienen que aprender, gozan, va. Está bien, me voy. Si no aprendemos, gozamos. Bueno. Sí. No, pero aprendan, vayan preguntándose, valga la redundancia, las preguntas. No, ahí estamos es, haciéndole los cuatro. Vamos, vamos. Sí. Vamos, pues. Y la otra sería, is Kate ill today? Y la respuesta sería negativo, no, she isn't.
Exacto. Is Kate here today? Muy bien. I have a question with the the apples in the basket are sweet. The question will be, are sweet the apples in the basket or are the apples in the basket sweet? Ajá, the apples in the basket are sweet. ¿Cuál sería, me dijo entonces? Are the apples sweet in the basket? No. Are they? No, exacto, es que sí está are, pero es cierto, tiene una complejidad de cómo la ordenas. Es que está en negativo. Ah, pero es are the apples sweet in the basket? Sí, es cierto, así sería. Are the apples sweet in the basket? Are the apples sweet in the basket? Por el orden, primero va el noun y luego va el después va el... Ajá. Okay. Aunque no, fíjese, por el contexto de la pregunta, sería, are sweet the apples in the basket? Are sweet the apple in the basket? ¿Están dulces las manzanas en la cesta? Porque es lo que está diciendo. Está diciendo las manzanas están dulces. Entonces yes, sería, are sweet the apples in the basket? ¿Están dulces? Yes, they are. Ah, yes. Are sweet the apples in the basket. Sí. Por eso es. Analizando ya el contexto. These books are new. Are. No hablen mucho en este grupo. Estamos concentrados haciendo la actividad. Ah, bueno. No, está bien, háganla, pero también traten de hacerlo oralmente para que vayan ensayando esa parte oral. De esa forma también van a ir ensayando pronunciación y todo eso. Sala 1. ¿Y esta qué sala es? La 3 es esta. La 2. Sala. Okay. He's. Hi. Tenemos preguntas. Tell me, hi, Adi. Tell me. I have a question. Tell me. I have a question. I have a question. Pregunta, Brenda. Bueno, ahorita lo voy a preguntar en español porque me entiendo. Quiero ver. Primero teníamos la duda con Kate. Is ill today? ¿Cuál sería la pregunta? La número 4 de la parte B, teacher. Ajá, no, pero ella me dijo la oración. ¿Cómo sería la pregunta? Y es ahí donde tenemos la duda. ¿Is ill Kate today o is Kate ill today? La segunda. Porque debo de respetar el orden. El orden primero va el verbo, luego va el sujeto, y luego podría ir un complemento si ustedes quieren. Así podría ser, digamos, si le quieren dar una estructura. Is Kate ill today? Exacto. Verbo, sujeto y complemento. Ah, pues la misma duda nos surge en la parte C con... Las manzanas. No, con la 3, en la parte C. ¿Qué dice? Porque dice cute. These puppies are. Entonces, aquí la pregunta es, are cute these puppies? O sería, are these. ¿Cuál es el sujeto? Esa es la pregunta. Puppies. Ah, entonces, ¿qué iría primero? Primero. Are these puppies? Cuties. Sí, siguiendo esa estructura, sí, está claro. Así ya entendemos, ajá. Sí. Lo que pasa es que a veces, no es que, bueno, yo se la doy, pero a veces también, o sea, a veces sí es bueno tenerla, pero a veces es bueno, ¿cómo decirles? Irla vocalizando. Okay. Porque a veces, no en todos los casos, pero hay quienes como que si uno les da la estructura se pierde y dice, ¿y cómo va? Pues, ¿y cuál es la estructura? No son todos los casos. Okay. In the number 4, is Brian's father a pilot? Number 4, permítame.
Solo part C. Is Brian father's a pilot? Is Brian's father a pilot? ¿En qué número me dijo? 4. Ah. ¿Cuál es el sujeto? Brian. Brian father's. Ajá, entonces. Is Brian father a pilot? Pilot. 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 Dice pilot aquí porque así se llama la marca de plumones. Pilot. Pero a veces mira, okay. Tienes un pilot, le dicen. Pero en realidad la marca es pilot. Pilot. A mí me surge una duda. Pero si usted le dice a un maestro, pásame un pilot, lo va a mandar a volar. Así que mejor que se con pilot para pedirlo. A mí me surge una duda, teacher. Dígame. Levemente recuerdo, pero como eso fue hace mucho, mucho tiempo, que había una regla donde, en teoría, yo recordaba que el calificativo iba primero que el sujeto, pero no sé si es en las afirmativas y no aplica en las interrogativas. Depende, no sé si... a veces, en el caso de las preguntas, depende de muchas veces del contexto, es cierto, hay reglas. De hecho, hay reglas de orden del adjetivo. Pero para este caso, por ser pregunta, o sea, ¿qué le digo? Por ser pregunta, primero va el sujeto. Además, más adelante lo verán, pero esa tiene un apóstrofe. Mm. No tendría sentido, is a pilot Brian's father. No tiene sentido en ese orden la oración. Sería, okay. Is Brian's father a pilot? Ok. Okay. Pero o sea sí, que las reglas no están tan cuadradas, por decirlo en así. En inglés, sino que... de hecho, la dicen que hay 100 reglas y 1000 excepciones. Okay. Son más a veces las excepciones que variar que las reglas que uno conoce gramaticalmente. Realmente uno se acostumbra por el contexto, digamos, de cómo habla la gente. Ya después, o sea, las reglas son casi siempre más que todo. Algunas son para hablar, pero la gran mayoría son para escribir. Okay. Ya cuando usted oye hablar a la gente. Okay. Teacher, en la number 5 sería, are we right? Free? ¿Cómo se dice? Right. Right. Are we right? ¿Estamos bien o estamos en lo correcto? Ok. Are we right? Y la respuesta de esa sería yes, we are. Yes, we are. Yes, we are. Okay. Yeah. Okay. Ese this. ¿En qué no está segura? Cuénteme. en la number 6. Parte de los ejercicios del B, de reescribir las oraciones. Ajá. El ¿cómo diría? Six, ese is this your parrot? Ahí está bien. Mejor se arruina. Así está bien. Is it your parrot, verdad? Is this your parrot? Is this your parrot? ¿Verdad? Exacto. Uh-huh. La respuesta sería no, it's not. No, it's not. Oh, no, it isn't. No, it's not. Exactly. Okay. Y la número 7. Ron is clever. Así se pronuncia. Sí, en ese caso sí, clever. ¿Qué es eso? Listo. Ah, inteligente. Clever. Books o cap. Clever es listo. Books. Ah, inteligente. Exacto. Aunque se traduce más como listo, inteligente es smart o intelligent. Clever es como listo. Sería. Okay. He's from a clever boy. Clever. Is Ron a clever boy? Para un mes. Uy, ahí está el teacher, el profesor. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? Ah, ya terminamos. Bueno, podrían ensayar. Es decir, ¿ir qué?
Lo estuvimos haciendo, practicando las oraciones. Sí. ¿Quiénes son maestras aquí? Ninguno. ¿Qué no. creen que le diría a un maestro? Aplazadas. No, aplazados. Que practiquen más. Aplazados. Perdón, más. Wilfredo. A veces uno le dice, ya lo hice. A mi alumno le digo, ¿y qué pasó? No, ya lo hice, profesor. ¿Cuántas veces lo hizo? Ah. Una. Una. Dos, dicen. Tres. O sea, pero en la medida en que lo hagan varias veces, se va a ir quedando eso. Pues en este, en es que lo que pasa, que la repetición es importante. Lo que nos falta es que no tenemos vocabulario. Entonces, si hubiera vocabulario, así es más fácil. Fíjese que sí y no, porque también, digamos, tiene razón en parte. Lo que pasa es que, por ejemplo, a veces no les puedo dar del todo vocabulario porque la estructura no se va, o sea, por eso lo llevo paso a paso. Y es más, las hojas que tienen ya va viendo vocabulario que ya me imagino que les despierta así como, ¿y qué es esto? Pero por ahí va. No puede ser, porque a veces no los puedo, digamos, notar. Yo tengo otras ideas. De hecho, a mis estudiantes pienso darles vocabulario así, un libro, pero este, dependiendo, porque a veces es como, no sé si lo voy así como atorar, pero puede ser. Entonces, por ahí tenía un libro, de hecho lo estaba revisando. Es que pero vamos a ver. Eso es básico, o sea, ¿sí? O es la base, el vocabulario. En parte sí, pero como le digo, en parte es como el enfoque que va llevando aquí, como acá digamos, es más inglés para el trabajo, va enfocado hacia esas conversaciones laborales, como, hey, ¿eres tú un arquitecto? Ah, sí, yo soy arquitecto, por eso es PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. No es tanto, digamos, como llevarlos a un vocabulario, ¿cómo le podría decir? Técnico. General, por así decirlo. General. El vocabulario general es bastante amplio, o sea, aunque dicen los que conocen que para hablar inglés básico hay como 400 palabras nada más. Eso es lo que un americano promedio usa cuando habla. Ya lo saqué de la sala, por eso es de qué. Ah, por eso. Y yo me quedé. Así que, ¿qué está apareciendo? Ya lo saqué de las salas. 9, 13, 14, 15. Oh my God. 9. Floor manager. Maintenance. Bueno, se me fue un poco. Bien, ya trabajamos. Voy a compartir pantalla manual. Vamos a ver un poquito de vocabulario que trae el manual. Y vamos. Aquí estamos con unas ocupaciones. Ya vimos al principio ocupaciones. Ya ustedes saben, algunos ahí ya fueron preguntando por sus ocupaciones. Y acá pues hay que unscramble, significa desenredar las siguientes letras para descubrir la ocupación. ¿Cuál es la primera? Ingeniero. La segunda. Floor manager. Floor manager. Third one. Secretary. Secretary. No. 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 Yes, yeah, secretary. Truth David. Ah, yeah, sí, I think so. I secretary. No. Ah, sí, secretary. Yes, yeah. I'm sorry. Estaba en otra cosa. So sorry. Four. Truck driver. Supervisor. 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 Number six. Maintenance. Truck driver. Engineer. Engineer.
Maintenance. Supervisor. Your manager. Driver. Secretary. Maintenance. Vamos la siguiente es 13. Ah, okay. Listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner. Hello, I am Ana Trujillo. Hi, Ana. I am Carlos Lopez. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me. Is she Mrs. Diana Andrade? No, she isn't. She is Mrs. Diana Aguilar. She is the manager of the company. Ah, okay. And are you the supervisor? No, I'm not. I am a salesperson. Thank you so much, Mr. Lopez. Is Mrs. Diana Aguilar the manager of the company? Yes, she is. Exacto. Yes. Diana Aguilar, the manager of the company. Are Ana and Carlos supervisors? No, they aren't. Question, este cuadro lo vimos y acá. Complete the question, answer, then compare with the partner. Is she Jessica? No, she's not. Linda. She's Linda. Linda. Number two. Is the manager? Are you a manager? Porque Ayn está diciendo. Ay, allá abajo. Are you a manager? Okay. Yes, I am. Number three. Is he Thomas? Exacto. Respuesta. Yes, he is. Number five. Are you Marcela and Camila? Excuse me, are you a floor manager? No, I'm not. I am a singer. I am Shakira, I know. I am Piqué. Okay. That's right. Entonces, eso es. ¿Preguntas con este tema, chicos? Claro. No. ¿Está más claro que el café que me estoy tomando? Okay. ¿Is it clear? No. No tiene preguntas. Ya vimos. Afirmativo, negativo y preguntas. Ya usted puede afirmar quién es, ya puede negar quién no es y ya puede preguntarle a otra persona si es. Ya por lo menos en inglés no se lo bajan. Ya puede preguntar, are you my boss? ¿Es usted mi jefe? Ya no. What happened? Are you my boss? Ajá. O are you my partner? Que es, ¿eres tú mi compañero? Are you my colleague? ¿Eres tú mi colega? Are you my classmate? ¿Eres tú mi compañero de clase? Entonces, ya tienen un mundo, o sea, es decir, no se limiten, por eso les digo, cuando los pongo a trabajar, no se limiten solo a lo que nos dio el profesor, no vayan, creen, inventen, o sea, averigüen, indaguen, infieran, de eso van a ir creciendo ustedes en el vocabulario del lenguaje. No sé si tienen alguna pregunta. De los ejercicios que puso. Dígame. En la opción B, que decía que reescribiéramos la sentence. Uh-huh. En la opción 2, la verdad, yo no estaba bien convencida de cómo. The apples in the basket are sweet. Uh-huh. Veamos. Quiero ver. Ordóñez, Mr. Ordóñez. Tell me. So, explain us. En español, explain us. ¿Por qué? Bueno, primero quedaba are sweet the apples in the basket.
y la respuesta sería no, they aren't. Ajá. ¿Por qué sweet en este caso? Porque a eso se refiere el adjetivo. ¿Están dulces las manzanas? Dígame, Brenda. Vendría siendo similar a la pregunta que le hicimos en el grupo, ¿verdad? Que mucho tiene claro, que ver el contexto. Es cierto, pero el contexto es diferente. Ajá, por eso es lo que le decía. No exacto, siempre va a ser primero el sujeto o el calificativo, sino que... Sí, exacto, generalmente, exacto. Yo sé, la regla dice esto es esto, pero a veces tengo que analizar el contexto. Porque en la pregunta, en la oración dice... No dice, ¿cómo le puedo decir? Dice si las manzanas son dulces. ¿Ah? Entonces, se enfatiza en si son o no son dulces. Exacto. No en si es. Entonces, por esa razón, eso sería, más que todo, Carla. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Si no, chicos, les invito a que, por favor, abran su plataforma. Si no la he abierto, ayer, bueno, le ayudé a la persona que le correspondía a estar en la clase y no está difícil. Solo tiene que darle al enlace y ya con el enlace, con el correo con el que le inscribieron, ahí dice iniciar con Google abajo. ¡Ay! ¡Me atacan otra vez! ¡Ayúdenme! ¡Help me, please! S-O-S. Salven mi alma o salven nuestras almas. Eso es SOS, niños. Era un mensaje de los indios, una curiosidad, vaya. Eso era SOS. Es un acrónimo de Save Our Souls. SOS, Save Our Souls, salven nuestras almas. Ok. Bueno, Cristina se queda. Los demás, you can close your eyes and go to your bed. Ya decía yo que no había cantado hoy, teacher. Ya extraña, pero ustedes me dicen, pueden pedir gustos. Tengo varias en el repertorio. Me aprendí varias en mí. No, dije que la que más me gusta es When lights go down, I see no reason. Ah, buena, buena esa. To cry. Pero para terminar siempre va a ser close your eyes, porque algunos ya los están cerrando, aunque hoy los he visto más animados. Ok, chicos, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Have a nice day. Yo sé que es cansado, espero que hayan disfrutado, pero además que hayan aprendido. See you tomorrow, yes, ok? That's the white yes. Say. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you, teacher. Bye. 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 Dreams, okay? Good night. Bye. 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 Okay, Cristina, because you don't like Anna. No, I don't like. You don't like Anna. Okay, Cristina, tell me, how can I help you? ¿Cómo le puedo ayudar? Ingresó a la plataforma, ha tenido problemas con unas tareas. No, ayer hice, creo que avancé hasta la tarea 4, yo creo, porque esto de las preguntas. Porque bueno, yo pensé, teacher, que era todo lo que aparecía ahí. No, pero bueno, cuando ya llegué ahí por el 4, yo dije, bueno, pero eso son preguntas. Eso no, la 2 era de preguntas. Es que, la de ahora. Digamos, que abre una y son 5 preguntas. Abre exacto, una y son 5 preguntas. Ajá, pero son de diferente clase, obviamente, pero yo no ajá, había comprendido eso. Entonces, hice creo que hasta la 4. ¿Verdad? Entonces ya eso de las tareas de hoy, sí. Ya pero no le ha dado la nota, o sea, ¿cómo salió? Sí, a mí solo me aparecían 20 puntos, me decían nada más. Ok, solo mira que me están escribiendo. Ok. Uh-huh. Qué link me envía a Zoom, no sé. Solo déjenme, quiero ver si tengo el chat abierto para copiar el enlace. No, pero es que lo envía a Zoom, dice.
copiar enlace. Es que me está diciendo alguien, me dice, mire, no puedo entrar a la plataforma, me dice. Uh-huh. 7160. Vaya, ajá, entonces dígame, no se preocupe, vaya, perdóneme, ajá. No, no, no se preocupe, teacher. No, vaya, ahorita ahí estamos. Don't worry, be happy. Nice song, don't worry, be happy. Vaya, este, no, ayer hice, sí he podido entrar a la plataforma, sí ya me fijé que esto lo aparece como activo, digamos, el módulo 1, ¿verdad? Los ejercicios. Pero ahí dentro de la plataforma hay un iconito donde creo que son unos videos. Que son los videos de la clase, que como obviamente no están dadas las clases, le aparecen otros videos, pero ya si usted hoy va, por ejemplo, al 1, ya le va a aparecer usted ahí en cámara, sus compañeros y yo, ahí quedamos grabados para la posteridad. Vaya, eso, teacher. Ya había avanzado, le digo, hasta la 4, ¿verdad? Y lo de la clase de hoy, que nos surgieron dos preguntas que ya no las pudimos hacer. Va, por ejemplo, en la parte C, ya cuando vemos que reescribiéramos las preguntas, que era de ordenar, ¿verdad? Porque estaban las palabras así. Entonces, en la número 2, con el now, porque decía, aquí lo tengo, permítanme. Aquí aparece. ¿Cuál es? La número 2 decía, you at home are now. Eso estaban en desorden, ¿verdad? Entonces ahora ese now es, digamos, are you now at home? No, now va de último. Are you at home now? La segunda. Ah, ¿verdad? Ajá, sí. Que yo así estaba peleando yo con mis compañeros, pero me decían que no. Ajá. Vaya, esa. Y eso de la... número 2, de apples in the basket. Ajá. Sweet. Es así. Teacher, cuando nos aparezcan así oraciones y las vamos a reescribir en pregunta, ¿cuál es la estructura? Todas las palabras que ahí aparece, hay que usarlas. ¿Cómo? Que si todas las palabras de la oración, ¿verdad que sí? Sí. Ay, que me decía René, no, pero o sea, no podemos usar esto porque no. Todas. No. Lo que pasa es que a veces sí va, o sea, son, perdóneme así, voy a decirlo, voy a usar el término salvadoreño, cascaritas que voy dejando ya para futuras clases, pero sí cuando me aparecen oraciones así tengo que reorganizarlas todas. ¿Ah? Ese es otro detalle, digamos, que a veces ya deben de ir aprendiendo un orden. Yo a veces acá se enseña un poco de estructura, pero lo di poco o solo lo vieron, digamos, en las láminas, pero ya a la hora de la práctica es donde se ve si yo, digamos, tengo que poder ponerlas. Y sí tengo que saber poner todas esas palabras. Ya van a ir aprendiendo que algunas categorías, pero sí, no, es decir, el punto medular que usted me está preguntando es no puedo dejar palabras afuera. A menos que la indicación sea, mire, quita algunas palabras que están dentro de la oración que no estén correctas, pero de ahí si es reescribir, todas están dentro de la oración. Vale, y en el caso ese, teacher, de la segunda parte que decía ese, de apples in the basket, are sweet. Are sweet the apples in the basket? Are sweet. Exacto. Ah, pues ahí me había equivocado. Are sweet. The apples in the vale, okay, eso y otra cosa, profe. Yo imprimí el folleto. Ah, perfecto. Este folleto. Ese no es lo mismo que la plataforma, ¿verdad? No. Está en la plataforma, pero no es lo mismo que la plataforma. Es decir, el folleto es para su lectura, para su apresto y práctica, pero las tareas son otras. Ahora bien, si están basadas o digamos a la hora de hacer tareas, puede consultar el manual para ver alguna cosa, algún orden o algo. Mamá, entonces aquí puedo irlo yo resolviendo. Igual, o puede ir a veces, digamos, tomando hasta notas.
Están tomando notas a pie de página. Yo siempre pido un cuaderno extra para los ejercicios que yo doy y los realicen. Pero en el boleto usted puede tomar notas a pie de página y después consultarlo. Ah, este punto es importante. O sea, es de ustedes. Vaya, ok. ¿Y algún... ¿Algún tip? Sí, para que sea más fácil. Depende de lo que quiera, Cristina. Porque a veces, por ejemplo, hay gente que me dice, mire, yo quisiera aprender a pronunciar. Yo, por ejemplo, para aprender a pronunciar, yo sugiero siempre, escuche música. Música de los 70, 80, 90. La canción que yo estaba cantando. Por ejemplo, When lights go down, I see no reason for you to cry. ¿Por qué? Porque el problema de nosotros es que la oímos y ya la queremos cantar, pero a veces hay que oírla. Lo mismo de los ejercicios, hay que oírla una, otra y otra y otra y otra y otra vez hasta que yo ya distingo los sonidos y los puedo pronunciar. Eso sí yo quiero pronunciar. Pero míreme, yo fíjese que yo quisiera entenderlo y leerlo. Ah, no, entonces usted necesita leer, usted necesita vocabulario. Vocabulario. Es decir, digamos, si usted quiere las cuatro destrezas, es un montón. Pero si usted básicamente lo que quiere, digamos, aquí, que sea inglés para el trabajo, usted dice, ¿cuál es su profesión? I am a teacher. Vaya, ese es un detalle. Usted ya se lo están pidiendo, por lo menos siquiera para que ponga fechas en inglés, ¿verdad? ¿O me equivoco? Para que siquiera ya a los alumnos les vaya diciendo cosas en inglés. Los nombres de las materias. Ajá, las materias, exacto, para que ellos... frases, por ejemplo, puedo pararme, mire mis, puedo abrir mi libro, entonces ahí está, por ejemplo, entonces ahí estamos, ahí hay detalle, entonces ella me dice, ya me enfoca específicamente que usted necesita el inglés para su área de trabajo, ahí yo le puedo recomendar, por ejemplo, vocabulario de clases como commands, les conocen como open your book, close your book, stand up, sit down. ¿Ah? Que son, cierre su libro, abre su up. Libro, exacto, hurry up, be quiet, ayer le decía a su, creo que su compañera es Abby, ¿es compañera? Ah, pues Abby, mira, sí. Abby sí, me sí, decía, sí. Mire, ¿cómo puedo decirle que estés en quietos o callados? Le digo yo, me dice, ¿puedo usar shut up? No, le digo, shut up ya no se usa, es bien así yeah. Como que. Entonces, grosero, sí, ajá. Exacto, ¿qué se usa? Be quiet es el que más se usa hoy. Be quiet, ajá. Silence, please, también usan. Silence, please, ajá. Behave, sí. Le dije también. Que es otro que usan, que es como compórtese. Behave. ¿Cómo se dice? Behave. ¿Cómo? Behave. Ah, behave. Ajá, compórtese, please behave. ¿Ah? Entonces, uh-huh. Eso. Y ya de ahí, como le digo, pues las materias. Como science, art, math, language, I mean, y vocabulario. Sí, eso sí lo domina. Espérame, que me gustó esa palabra, ¿cómo dije? Behave. Uh-huh. Es como compórtese, please behave. Uh-huh. Entonces, cabalba, pero también tiene que dominar los días de la semana, los números ordinales, por ejemplo, para poner las fechas. ¿Cómo se dicen sí. Los años? De hecho, en el colegio sí lo venimos trabajando, lo de las materias, para desde antes de la pandemia, la fecha en inglés. Ah, bueno. Ah, pues vaya. Ejemplo, otra cosa. Las palabras de, otra de cosa contenido. Son las que se usan a veces como yo como maestro de inglés, ya son preguntas así como, how do you say? How do you pronounce? ¿Cómo se dice eso en inglés? How do you pronounce? ¿Cómo se pronuncia? How do you write? ¿Cómo se escribe? Por ejemplo, how do you write? How do you spell? ¿Cómo se deletrea? Sí. Uh-huh. Sí. Yo, el inglés, antes me daba un poquito de pena hablarlo. Antes. Ahora uh-huh. No mucho. Pues tengo mi hija que yo la oigo hablar. A veces cantamos juntas en inglés. Ella tiene muy buena pronunciación. Pero ¿verdad? Cabal, cantar le va a ayudar mucho. Ahora, depende también que canten, le decía yo a alguien ayer. Creo que en la clase lo dije, porque si usted quiere cantar. Mi o quiere cantar, por ejemplo,
O Gangsta Paradise, creo. Gangsta Paradise. Gangsta Paradise. Ajá. Pero, o sea, Money is the Money. O Snow con Informer. No sé si alguna vez la oyó. Informer. No, hombre, yo todavía me la estoy aprendiendo, entonces. Cantamos algo. I follow. Uh-huh. Sí, ah, cabal, va. Sí, ya, o sea. Así cabal, que grupos como podríamos decir Europa, los Bee Gees. Y que se entienda también, pues que hay un vocabulario rico en que de plano que se. De hecho, uh-huh. Yo a veces, va, sí. Obviamente aquí como el enfoque es más trabajo, pero por ejemplo, yo cuando enseño algunos temas siempre doy, mire, esta canción está de acuerdo a ese tema. Ah. Es que mi maestra de bachillerato, teacher. Ella así nos enseñaba en inglés con sí. Canciones. Decía, vaya, tomen, aquí está la letra de una canción. Aquí está la letra de una canción y pues subrayen las palabras que no conocen, vaya, por ejemplo, ¿verdad? Y y ya nosotros las subrayábamos, ya luego las buscaban. Para ¿sí? ir enriqueciendo. Y ese mamá, método exacto. Es bueno. A ese método, lo único que yo lo viví así también, que... lo único que le faltó es hacerlo más comunicativo. Es decir, ya poner a los estudiantes a que, digamos, que crearan como conversaciones con eso y hablaran. No, porque ese método fue fantástico. Yo lo conocí y fue uno de los cuales a mí me enamoró y me gustó el inglés. O sea, y lo acepto, la música. Por eso que usted me va a oír un montón de canciones, ¿no? Sí. Y que soy profesor, le digo, a ese método lo único que le faltó para mí era ya por lo menos poner a los estudiantes a que hablaran entre ellos, ¿no? Porque ese método fue uno de los, para mí fue uno de los mejorcitos. ¿Ah? Una usando eso, recordando, una vez íbamos en un bus con tres compañeras, ¿verdad? De uh-huh. bachillerato, que ese método nos dio la teacher. Y nos aprendimos una canción, cabal, así, la pronunciación, la letra y todo. Pues entonces, hablemos inglés, decían, sí, démosle. Y empezamos a hacer frases. Y en el bus, y la gente se nos quedaba viendo, ¿verdad? Y nosotros eran risadas, porque nosotros las frases de la canción íbamos diciendo. Ah, pues ya ve que solo eso, como le digo yo hoy que soy maestro, que uno ha estudiado todos esos métodos, le digo yo. Yo me doy cuenta que eso como que fue la única partecita que, pero igual, ¿verdad? No habían evolucionado a lo que han evolucionado hoy estos métodos. Claro. Así que eso sería, Cristina. Ok. Va, pues, eso no. Sería ya adelanté las tareas, teacher. Va, perfecto, entonces ya va adelantada. Vale. Gracias, entonces. No, ahí estamos, para servirle. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Ok, otra canción mañana, teacher. Con gusto. Adiós, buenas noches. Bye. Adiós.